Bienvenidos a Tras el Oro Negro. En el día de hoy estaremos hablando del petróleo y la relación directa que mantienen con los medios de comunicación. Una relación para nada inocente. El plato fuerte hoy, lo de la CIA, que pronostica deterioro de la situación venezolana. Venezuela empeorará. La preocupación ocurre cuando la protesta pacífica cruce la línea para hacerse intimidación. Los medios, los comunicadores sociales, esa es la sangre y la vida de la democracia. Algunas cosas dichas por el ciudadano presidente de la República en su programa Adiós Presidente. Son los medios los que siempre tratan de legitimar a los buitres que están tras este recurso. Y es Venezuela el paradigma de un golpe mediático que tiene como objetivo apropiarse del petróleo. El diario La Razón de España alertó este miércoles que la llamada revolución bolivariana del presidente Chávez avanza a pasos agigantados hacia una dictadura comunista diseñada por su homólogo Fidel Castro. Cuñas, spots, la supuesta sociedad civil, los gremios sodomizados por multinacionales y una campaña que incitaban a la guerra fueron el pan de cada día. He recargado tus pilas, vamos todos juntos. No hay gasolina porque hay crisis petrolera. Hay crisis porque usted no escucha. Un paso atrás, fuera, vete ya. Coordinadora Democrática. Durante 2 meses y medio, la televisión únicamente hizo llamados a desestabilizar el gobierno. No había entretenimiento, nada, ni siquiera cuñas comerciales, porque fueron sustituidos por mensajes políticos de desabastecimiento. Queridos amigos, aquí hay un solo responsable. Tus pilas bien cargadas. Fracasó, fracasó, fracasó. La creación mediática de unos actores políticos, defensores de la libertad, siempre se dan en estas intoxicaciones informativas. Un diálogo con el gobierno está descartado. Para Acción Democrática, el pacto está mal llamado, porque la gobernabilidad de Venezuela comienza con la salida de Hugo Chávez del poder. En este tipo de golpes siempre se ha buscado invadir a través del miedo, para poder así neutralizar al ciudadano. No hay comida porque no hay transporte. No hay transporte porque no hay gasolina. No hay gasolina porque hay crisis petrolera. Hay crisis porque usted no escucha. Con esto se busca dotar de herramientas irracionales al pueblo para que asuma y dé como normal la agresión y el robo de los recursos naturales. La CTV decidió extender por 24 horas más el paro nacional, decisión que también respalda Fede Cámaras. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Y en esta agresión mediática en búsqueda del petróleo, se silencia y se neutraliza la voz del Estado. Asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejarla muda. El canal del Estado, último reducto del chavismo, suspendió su señal repentinamente. Sus empleados abandonaron las instalaciones de la televisora. Esta noche va todo el mundo a dormir feliz porque no existe el canal 8. Los medios, en este tipo de bombardeos, siempre buscan convertir al victimario en víctima y al golpe en un acto sublime de democracia. De ahora en adelante, los venezolanos regresamos a nuestras actividades cotidianas, a lo que es la normalidad del país en medio de lo que cabe, claro está, de todo el proceso de transformación que vamos a vivir. El día de mañana se instalará formalmente el nuevo gobierno transitorio que tengo ahora la encomienda honrosa de presidir. Aunque siempre olvidan las lecciones que les ha dado el pueblo permanentemente. Chavistas que en un primer momento parecían una minoría resignada al nuevo orden institucional han llegado hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores aquí en Caracas, dispuestos a luchar para que su líder, Hugo Chávez, regrese a la residencia. Hemos terminado por ahora este capítulo de Tras el Oro Negro. Y recuerde que en las guerras la primera víctima es la verdad. 2:50 de la madrugada de este domingo, Hugo Chávez regresó a Miraflores.